Lo que pasa en el dicho se queda en el dicho. Lo que pasa en el dicho se queda en el dicho. Sí, con mi querida Aranza Descanso, que te amamos. Hoy venimos muy fosfo. Aquí fosfo. Y hablando de fosfo, vamos a hablar acerca un poquito también de la temática de tu personaje, ¿no? ¿Cómo es que todas las mujeres de repente nos llegamos a deslumbrar por las cosas materiales que puede llegar a tener esa persona que nos gusta, ¿no? De repente como que le damos más importancia a eso, a lo que realmente son como persona. ¿Por qué crees que nos llega a pasar esto? Híjole, no lo sé. La verdad es que yo siento que nosotros estamos muy presionados socialmente y en cuanto es económicamente, en el que vemos que hay muchas cosas, muchas cosas grandiosas que las podemos conseguir, pero solo los podemos conseguir con dinero, no los podemos conseguir así nada más dando amor y con los valores. Entonces, bueno, hay otras cosas que sí puedes conseguir con valores, pero hablando como, no sé, viajes, tener un coche de lujo, tener la mejor ropa, el mejor vestuario, como quieras marcas, llamarle. Carísimas. Sí, así marcas de todo. Pues obviamente eso se da por el dinero, ¿no? Se da por de manera económicamente. Entonces yo creo que eso nos impresiona al ver como algo grandioso que cueste tanto y dices, wow, es que es algo que yo no puedo tener y otra persona sí lo tiene. ¿Cómo es que esa persona sí lo puede tener y yo no lo puedo tener, ¿no? Entonces yo creo que por eso como que te impresiona muchísimo. ¿Crees que puede llegar a ser un tema como de ego también? Como de ego así de, ah, sí, yo puedo y quiero y lo voy a conseguir. Sí, pero dependiendo de cómo lo quieras conseguir, porque hoy en día hay gente que les dicen como las que buscan a los sugar daddy, ¿no? Por ejemplo, que eso sí es nada más como por ego, o sea, conseguirlo porque nada más quieren tener todo para ellos y que se sientan así como en una posición donde a lo mejor y pues no lo están realmente, ¿no? Pero no sé, si tú eres como muy constante en cuanto al trabajo y así de que yo quiero porque quiero llegar a esto, quiero viajar, quiero tener los lujos que yo quiero, a lo mejor ahí sí podría decir que no sería como tanto ego, sino yo creo que sería conseguir lo que quieres, satisfacer como... Sí, más que nada por ti mismo y no por, o sea, por buscar complacer a los demás o decir estoy en este lugar y estoy en esta posición, ¿no? Exacto. Ahora, tu personaje sufre justo una modificación ya al final, ¿no? Sí. Un cambio como de... Bueno, pues siempre no, o sea, este no, pero este sí, porque te vas más por su corazón, por lo trabajador que es. Y creo que al final del día, eso es en lo que nos debemos de fijar, ¿no? No en lo material, no, incluso en el físico, ¿no? Cosas que pasan a segundo plano y a segundo término. Sí, no, esos ya van a salir con el paso del tiempo. Y si realmente quieres a alguien, pues, o sea, te vas a dar cuenta que tú puedes ayudar a esa persona para poder llegar, no sé, si tienen problemas económicos, llegar a esos problemas económicos, a solucionarlos, ¿no? Claro. Entonces son cosas como así que puedes lograr y que puedes formar. Y creo, vaya, que vale muchísimo más la pena tener un logro de este tipo personal por ti mismo. Claro. Que colgarte de, ¿no? Que si tiene o no tiene dinero. No consigues nada. Al final yo creo que eso termina siendo algo muy momentáneo. O sea, la verdad es que no es algo que dure mucho. En cambio, pues un amor real, los valores se quedan toda la vida, ¿no? Una vez que los tienes, es muy difícil dejarlos ir. Porque ya que te gusta, ya que sabes lo que es tener un gran valor y un gran amor, pues ya... No lo dejas así, no. Me encanta hablar con la psicóloga, Aranza Descanso. Te amamos. Qué bonitas palabras. Y de eso se trata, de fijarnos en lo realmente importante, no en lo material ni en lo superficial, sino en lo que nos hace únicos como personas. Aquí es nuestro corazoncito, ¿verdad, honey? Como siempre. Te amamos. Lo que pasa en el dicho se queda en el dicho. Así es.